podcast conocemos la historia de René Richards, una inspiración en la lucha trans. Y también nos encontramos con Jessica Millamán, una jugadora de hockey que logró un cambio histórico. Pero primero nos ponemos en modo leonas para tener un tremendo desafío con ella. ¡Vamos! Buenas. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Te veo acá entrenando. Un poquito, a morir, pero yo vengo con otro desafío. ¿Estás lista? Lista, siempre lista. ¿Te lo muestre? Obvio. ¿Cómo te ves? Segura, pero es complicado. Tres chances cada una. ¿Tres chances cada una? Ay, no me da el ángulo acá, ¿eh? ¿Estamos? Te quedan dos. Nah, eso no vale, ¿eh? La última, ¿eh? Pensá bien. Pensá bien si querés medir. Va. Ay, no, Dios. Pará, yo me tengo fe también acá, ¿eh? Yo me tenía más fe, sí. Pero después... ¡Ah! Estuve muy cerca, lo sé. Me quedan tres. ¿Cómo tres? ¿Tramposa? Me quedan dos. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me he costado! ¡Trucha! ¡Fue trucha! ¡No, no, no! ¡Que sabía que la última era la mía, eh! ¡Muy buena! A pesar de la derrota, voy a hacerte entrega de un regalito acá. ¡Apa! Y ¡qué bueno que es tenés esto! La revancha cuando quieras, cuando tengas ganas, puedes practicar un poco más. Vos te también, doy... lo mismo digo. Te doy la revancha. Jessy, te voy a preguntar por los inicios, por tus inicios con el hockey. Sé que empezaste a jugar a los 10 años, más o menos, si me equivoco. Decime. Sí. Te equivocaste. Te equivocaste. A los 10 dejé, fue la primera vez que dejé porque realmente no me sentía identificada con los varones y creo que jugabas fue... con un equipo de varones. Sí, ahí. Sí. Desde los 6 a los 10 jugué con un equipo de varones y creo que fue lo primero que hice para respetarme. En el club preguntaban porque realmente jugaba bastante bien. Sí. Pero bueno, me vino al pelo el tema de que nos habíamos venido a vivir a Buenos Aires con mamá y papá. A los 12 años vuelvo a vivir un año en Chubut. Volví a jugar en otro club a cambio de despejarme de todos los quilombos familiares, sí, de la discriminación. Esa vuelta me representó saber que no estaba tan sola y que había gente buena en el mundo. Pero en sí me empoderó muchísimo a saber lo que quería y enfocarme en no engañarme a mí misma. Y decís que la relación con tu papá siempre fue difícil o complicada. Cuando volviste a Buenos Aires, ¿cómo fue reencontrarte de vuelta con ellos? Pensé que iba a cambiar, pero realmente, o sea, la relación mala siempre fue con mi papá, por el solo hecho de que mayormente hay más homofobia en el hombre que en la mujer. Yo pensé que iba a ser diferente, siguió igual, y a los 14 más o menos dejé la secundaria porque ya era insostenible la relación con él. Creo que a los 2 o 3 meses de haber dejado la secundaria, viene mi viejo un día y me dice, nos volvemos a Chubut. Yo, bueno, que les vaya bien, éxitos. No, me dice, vos te volvés con nosotros, me dice. Claro. Sos menor, me dice, no te podés quedar acá. No me pude quedar, me fui con ellos, me llevaron. Y así como llegué a Chubut, a los pocos días me fui de casa. Y en su momento yo vi que mi transición
era lejos de casa, así que nada, la última pelea que tuvimos, me vi en peligro, la vi en peligro a mi vieja, así que decidí irme para que ella no esté expuesta a ese peligro que se ponía por mí, por defenderme, por estar claro, siempre pendiente. Después lo fuimos desconstruyendo juntas y hoy estamos construyendo una familia cero patriarcal, cero machista, lo cual está muy bueno, por eso lo he hecho de que hay igualdad en todo. Claro. En todo. Voy. Para vos, querido, para vos. Gracias. Lo que tenés que hacer es que la pelota tiene que ingresar acá. ¿Cómo? Picándola. ¿Está listo? Va, Cristian. Tenés un segundo intento y último intento. ¡Va, Cristian! ¡Ay! Hemos convencido y frenado a Ana. Ana, vos estás caminando por la calle con... Nina. Mirá, el precioso Nina. Dale, Ana. ¡Ay! Bueno, casi. Felicitaciones, Ana. Gracias por participar, ¿eh? Dale. ¡Va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vos sabés que sí! ¡Sí! ¿Viste que te lo dije? Esta camiseta argentina para que alientes a la selección, sí, cuando quieras, es para vos. Mirá, ganador del desafío. Cuando te llega el documento, que me imagino que para vos fue una situación súper importante, ¿no tenías en mente poder volver a hacer esto que tanto te gustaba, que era participar o competir o poder hacer algún deporte desde el lugar que sí querés? Sí. Muy, ¿ya lo tenías? Muy en el fondo estaba, pero estaba como muy lejos. Claro. Muy lejos. Aparte era como que, o sea, al vivir tanta discriminación, tantas cosas, en ese momento no proyectabas nada a largo plazo. Entonces... ¿Te convencen de jugar? Sí, me convencieron. No hubo ningún problema en el primer torneo, pero solo he hecho que mi documento fue con el de todas mis compañeras, con el de mis hermanas, con el de mi sobrina, y no hubo ningún problema. Supuestamente se dan cuenta ellos, a mitad del torneo, se dan cuenta que yo era una chica trans. Lo cual se empieza a correr la bolilla, ya que el segundo torneo no me iban a dejar fichar. Sí. 2014 vuelvo, me van a renovar mi fichaje. Yo ya le dije a la secretaria, digo, tenés cuidado, le digo que se corre esta bolilla, le digo, puede pasar esto. Ya la alertaste, claro. Digo, no te vayas de la federación sin el porqué si te llegan a decir que no. Cuando ya tenías tu documento, todo. Todo. Yo ya había jugado un torneo. Claro. En 2012 yo había sido la primera chica trans que pudo competir profesionalmente. Digo, ¿dónde está el papel donde dice que yo no puedo jugar? No, me dice, me dijeron que lo iban a mandar en una semana. Cuestión, esperé 6 días, a los 7 días no llegó. Llamé, conseguí el número de Mario Pascual, en su momento el presidente. Lo llamé, le pregunté el por qué, no me sabía dar por qué. De a ratos le saltaba su homofobia, porque de a ratos me trataba de él. Digo, yo lo necesito saber. Le digo, si no, yo me voy a tomar acciones legales. Cuando le dije así, me dijo, haz lo que quieras, flaca. Mientras yo esté, bueno, vas a jugar. Listo, lo tomé súper personal. Total. Súper personal lo tomé. ¿Qué fue lo primero que pensaste? No, yo ya más o menos lo tenía pensado. Y fue a hacer un video explicando lo que me pasaba, lo que me había pasado. Estoy acá para pedirte un pequeño favor de que te saques una foto con un cartelito así y lo pegues en mi biografía, para ayudarme desde tu casa a luchar por mis derechos. Lo subí a redes sociales, 3-4 días hizo viral acá en Argentina, 8 días andaba recorriendo el mundo, el caso y el video, ¿no? Claro. Primero fui amparada por un juez, me llamaron para que me vaya a fichar urgente. Volví a jugar, pero yo la seguí peleando porque yo era la única que estaba jugando. Sí. Pero atrás mío yo tenía un montón de compañeras que ya la venían peleando, claro, pero no tuvieron la suerte o la inteligencia de hacer el video que yo hice. Y mucho más que nada por las generaciones que vienen, que no vuelvan a vivir lo que yo viví, que tienen derecho a hacer el deporte que quieran. El Código Comité Olímpico Internacional se adelanta a través de todo el ruido que hice en el mundo y cambia las leyes en el deporte mundialmente. Sí. Que acepta a las personas transgénero poder competir con el género autopercibido
siempre y cuando teniendo un año de tratamiento hormonal claro. y al mismo nivel hormonal que una mujer cis o un hombre cis. ¿Sos consciente de que cambiaste la historia? Hoy sí, en su momento no. ¿No te das cuenta? No. Es más, yo ya me había vuelto acá a Buenos Aires y cuando sale todo esto, me cayeron varios periodistas a casa. Creo que terminé con un canal muy conocido y me llama mi hermana y me llama el que era mi entrenador. Me dice, ¿vos estás bien? Sí, le digo, ¿por qué? Me dice, lograste algo mundial. Me dice, claro. recién te veo en la cámara, me dice que es como que contás como que fuiste al claro, chino. Fuiste a comprar pan. Y ahí caí. Ahí caí y me largué a llorar. Hace 45 años, René pudo brillar con su juego en el Torneo de la Joya. Bajo el sol de California, la tenista fue superando una a una a sus rivales. Y al final de la semana pudo alzar el trofeo. Se sentía en el cielo, pero la acusación del San Diego Union la arrastró de inmediato al infierno. No era un infierno nuevo. Su calvario había empezado mucho tiempo antes. René nació en 1934 como Richard Raskin, pero desde temprana edad se manifestó como una niña trans. Richard se casó y hasta llegó a tener un hijo. Pero su pasión por el tenis lo llevó a convertirse en una promesa de Estados Unidos. Hasta que un día, misteriosamente, desapareció del circuito. Después de una larga lucha interna, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo. Si el primer set había sido para Richard, el segundo iba a ser todo de René y la felicidad de sentirse plena hasta que su caso se hizo público. A René le impugnaron el triunfo en La Joya, pero se inscribió en Orange. El revés, esta vez, iba a venir desde sus propias colegas. Convencidas de sus ventajas físicas, 25 de las 32 participantes se bajaron del torneo. Algunas, inclusive, se mostraron con camisetas que decían «Yo soy una mujer real». Antes de poder competir en el US Open, las autoridades le pidieron a René que se hiciera un test de cromosomas, pero ella dijo «basta». Gravemente humillada, llevó su caso a la Federación Americana de Tenis y, para la sorpresa de sus detractores, un juez le dio la razón. Gracias a ese fallo, pudo participar del US Open de 1977. Y aunque nunca llegó a las fases finales, sí pudo darse el lujo de competir 4 veces más. En 1981, a los 47 años, René se despidió del tenis profesional. Se retiró después de haber abierto el camino para que muchas otras deportistas trans se animen a dar su propio paso. Creo que el deporte es una herramienta personal y social de inclusión. Creo que todos los seres humanos nos merecemos. Si tuvieras que dejarles un mensaje a esos chicos, esas chicas trans, ¿qué les dirías? Que vivan la vida con orgullo, simplemente. Que sean buenas personas. Hoy tienen un montón de herramientas que nosotras no tuvimos. Cualquier familia hoy puede tomar cualquier información para poder aceptar y hacerse cargo de a quién trajeron al mundo, que fue lo que una vez le dije a mi padre. Cuando empezó a mejorar todo, yo le dije que él me había traído al mundo y que no tenía ganas de quedarme sola en el mundo. Claro. Y así como él me había traído, si él tenía un poquito de empatía y amor, realmente podíamos superar su homofobia, su machismo, y así fue. Realmente hoy tenemos una relación espectacular y eso es lo que me hace estar recontra segura, que el género no nos hace buenas o malas personas. Claro. Simplemente es algo que nos toca. Porque si yo me hubiese gustado, o sea, si yo hubiese podido elegir, no hubiese elegido todo el sufrimiento que tuve.